Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor José Enrique Sánchez Thompson desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo indexar su primer lote dentro de Family Search Indexing Online, dentro de FamilySearch.org. Vamos a verlo a continuación. En el video pasado vieron cómo descargamos un lote y cómo lo abrimos particularmente. Ahora les voy a enseñar qué tenemos que hacer para indexarlo. Bueno, el primer paso es primeramente clasificar las imágenes que tenemos en el lote para saber si son indexables o no. Las instrucciones vendrán del lado izquierdo y es un formulario relativamente sencillo. Nos habla de la imagen 1 de 2, es decir, esta imagen, y nos pregunta si esta imagen se debe indexar. ¿Cómo sabemos si se debe indexar? Bueno, porque tiene información que es indexable. En este caso, sí, es una información que es indexable. Entonces lo dejo como sí. Siguiente imagen. Obviamente, si hubiera una opción, diríamos no, la imagen es un duplicado, o no, no hay datos para indexar, que son posibles opciones. En este caso, sí, es una imagen indexable, y de hecho, pues no vengo de otro duplicado, así que siguiente. La imagen número 2 de este mismo lote. Tiene imagen, es indexable, no está repetida como podemos ver. Entonces sí, es una imagen que se debe indexar, damos en siguiente. Luego, el siguiente paso es definir, ya una vez que validamos que es indexable la información, qué tipo de información es la que se tiene o qué tipo de registro. Estamos en la imagen 1 de 2 y vamos a validar. Cédula, varón, casado, murió de... aquí estamos hablando de muerte, inclusive habla de un cementerio. Entonces el tipo de registro es un tipo de registro de defunción o death registration. Damos clic ahí. Esto hablando del primer registro. Cuando hablamos de registros en una imagen indexada, hablamos de un registro y otro registro. Por así decirlo, aunque sea una misma hoja, presentan, digamos, dos fuentes de información separadas. Una a un nombre y una a otro nombre o a otro sujeto de investigación. Así que hablamos de la primera. Siempre se considera la 1 o el primer registro el que está superior. Y así iríamos descendiendo hacia abajo. Una imagen puede tener N cantidad de registros. Bueno, volviendo al caso de esta primer imagen. Ahora, el nombre de pila del fallecido. En este caso estamos hablando del sujeto Antonio. Vamos a anotarlo. Luego, el primer apellido del fallecido. Yo aquí leo algo así como Brenes. No conozco yo ese apellido, pero podemos buscarlo. Efectivamente, hay un apellido Brenes. Entonces no lo leí mal. Vamos a escribirlo. Segundo apellido del fallecido. Se lee muy fácil, Núñez. Año de nacimiento. Hay que buscarlo. Si estamos hablando de la misma persona, Antonio Brenes Núñez, es de 84 años de edad. Bueno, o era de 84 años de edad. En este año donde fue el registro, 1978. Como tal no dice el año de nacimiento, pero con esto podemos deducir la información correcta. Calculadora. 1978. Menos 84 años. 1894. Y ahora sí, la edad que tiene. La edad que tuvo en aquel momento era de 84 años. El sexo. Creo que aquí es bastante claro, y aún así por el nombre. Hay dos opciones, masculino o femenino. Vamos a dejarlo en masculino como varón. Día de la defunción. Día 5. Del mes de, hay que buscarlo, marzo. Es este, mar. Año de la defunción, 1978. Lugar de la defunción, vecino de San Juan. Qué padre que han cargado ya bastantes municipios, si no es que todos. San Juan Sur, pues yo entiendo que debe ser este entonces, San Juan. Ahora, provincia de la defunción.
Aquí está marcando de la provincia de Cartago. Vamos a buscar. Cartago, aquí está. Ahora, nombre de pila del padre. Ramón. Primer apellido del padre. Brenes. Qué padre. Creo que sí vienen las opciones ya. Segundo apellido del padre. Aquí no tenemos el segundo apellido, si lo vemos. Ramón Brenes no menciona el segundo apellido. Para poder saltar un espacio, lo único que hacemos es presionar Control B. De esa manera dejamos espacio en blanco. Nombre de pila de la madre. María Sebastiana. Primer apellido de la madre. Núñez. Segundo apellido de la madre. No lo tenemos porque esto aquí dice costarricenses, que es la nacionalidad de ellos dos. Así que por lo tanto, presionamos Control B. Y listo, dejamos espacio en blanco. Nombre de pila del cónyuge. Aquí lo decía en la parte superior. Costarricense, casado con Marcelina. Primer apellido del cónyuge. Nótese que van a aparecer obviamente aquellos apellidos que ya hemos ingresado al registro. En este caso el cónyuge tiene un apellido distinto. Dice Calderón, vamos a escribirlo. Segundo apellido del cónyuge, Solano. Día de la inscripción. La inscripción no es el momento en que falleció, sino más bien cuándo fue registrada esta defunción. Él falleció en el 5 de marzo, por aquí lo declara, y consta en tal número libro de fecha 6 de marzo. Es decir, en el libro ya está asentado que fue el 6 de marzo. La inscripción fue el 6 del mes de marzo. Ah, cuidado. Creo que por aquí marca uno o dos dígitos, exacto. Y el año de la inscripción debe ser el mismo, 1978. Y listo, con esto ya terminamos el primero de los registros. Para ir al segundo registro correspondiente a esta misma imagen, damos clic en siguiente, que es básicamente este botón. Y listo. Ahora hay que analizar nuevamente la información, qué tipo de registro es. Costarricense, mujer, cementerio, también es defunción. Defunción o muerte. Y lo llenamos de la misma manera. Esto lo haré a continuación con la magia de la televisión. Listo, ya he llenado toda la información concerniente a este segundo registro. Si hubiera todavía aquí abajo un tercer registro, presionaría dando clic aquí en crear registro 3. En el caso contrario, como aquí solo hay dos registros y ya llenamos estos dos correspondientes a esta imagen, entonces doy clic en siguiente imagen. Y ahora repito el procedimiento desde el principio. Esto lo haré de rápido mediante la magia de la televisión. En este caso particular, ya acabamos de indexar el segundo registro en la segunda imagen. Y como ven, ya no hay más registros. Si hubiera alguno, crearíamos el registro o en caso contrario le daríamos enviar lote. Al enviar lote, se ejecuta automáticamente el control de calidad, el cual nos va a marcar si es que había un campo que quedaba pendiente, como en este caso. Se me olvidó anotar el día de inscripción. O bueno, lo hice para que así pudieran ver qué pasaba. 31 de marzo. Este es marzo. ¿Dónde está? Marzo. 31. Ok. Y hablamos de la persona correcta, ¿verdad? Nomás para confirmar. Eva Mora. Efectivamente. Muy bien. Se ejecutó el control de calidad. Ya no hubo más detalles. Damos clic en enviar lote. Muchas gracias. El lote se ha enviado correctamente. Considera seleccionar una de las opciones a continuación. No tiene ningún lote reservado y no hay más lotes similares disponibles para reservar. Ok, no hay más lotes similares. Bueno, pues creo que esta manera es una forma graciosa de agradecer la labor de indexación.
como vemos, el lote que tenía ya se acabó. En el caso particular, quizás ya fue completada toda la labor de indexación de ese proyecto. Mis score aumentaron en el caso de indexación. Y puedo validarlo aquí con esta gráfica, de un día para otro. Cuatro registros, muy bien, ¿no? Digo, a comparación de lo que llevaba, ya es una ventaja. Ahora ya lo saben. De esta manera, ustedes pueden efectuar la labor de indexación. Sin importar de qué país, de qué lugar, siempre y cuando sea de su idioma natal, hagan lo posible por apoyar a esta obra de indexación que la hacen voluntarios como ustedes de buena manera para facilitar la ayuda e investigación genealógica a muchas personas alrededor del mundo. Experimenten esta herramienta ahora mismo y sigan al pendiente para recibir más tips de genealogía. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos y bueno, hasta la próxima. Bye.